Revisando otra información internacional, este viernes en todo el mundo se celebra el Día contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que aún sigue siendo un problema de salud mundial. El Día Mundial de Lucha contra el SIDA se conmemora anualmente el 1 de diciembre y se dedica a dar a conocer los avances contra la pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana causada por la extensión de la infección del virus, así como revelar los avances médicos relacionados con la cura de esta enfermedad y concienciar de las formas de prevención. Este día fue escogido en la Cumbre Mundial de Ministros de Salud de 1988 dentro de los programas de para la prevención del SIDA y además ese año se declaró como el año de la comunicación y cooperación sobre el SIDA. Desafortunadamente, esta enfermedad sigue siendo un problema a nivel internacional, puesto que según las alarmantes estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, solo el 70% de las personas infectadas conocen su estado serológico y el otro 30% no sabe que está contagiado.